Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos. Les recordamos registrar sus intenciones al menos con un día de anticipación y a través de nuestro enlace hasta las 7 de la noche, hora en la cual se realiza el cierre de las mismas. Los registros fuera del horario indicado se tomarán en cuenta para el día siguiente. Asimismo, les recordamos su aporte o colaboración que podrán hacer a través de las cuentas bancarias señaladas en nuestro enlace de registro de intenciones. Serán de gran ayuda para cubrir las necesidades de nuestra parroquia. Dios les pague. Intenciones para encomendar en este día. Peticiones. Al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por las intenciones y proyectos de Juan Miguel y Elisa y la apertura de oportunidades laborales, por la protección, salud y viaje de Dina, por el bienestar y salud de la familia Ocando Romero, por los planes y proyectos de Rubén Francisco y María Isabela, por el bienestar, protección y salud de Rosalba Romero, a Jesús de la Misericordia y la Sagrada Familia, por la bendición y protección de las familias Carvajal González, Gallego González, Áñez González y Acosta Carvajal, por la salud de Andrea Beltrán, Ángela García, Ángela Romero, Antoneido Ferrer, Abril Chirinos, Bianca Gobea, Carlos Batista, Delquis Yepes, Elia González, Gianpiero Gonella, Giulio Maño, Janet Briceño, José Martín Fonseca, Julio Carvajal, Liz Benis Griselda Morillo, Luisa Ferrer de Perich, María Carolina Contreras, María Aide, Miguel Ángel Duarte, Miriam Batista, Nancy Peña, Olga de Peñaranda, Homer, Rita Rosa Luzardo, Roberto Piñero, Ronald López Perich, Ruth María, Salma Richani, Victoria Rizón. Por todos los enfermos con COVID y cáncer y por la salud de toda la humanidad. Acción de gracias. A San Miguel Arcángel, San Judas, San Expedicto y al Beato José Gregorio Hernández, por las intenciones de Julieta Caguán, familia Caguán, Caguanchami, Giancarlos y Sonia Azabati, a Jesús de la Misericordia por el cumpleaños de Arelis León, por bendecir los proyectos de Andrés Carvajal. Novenarios. Primer día. Ligia María Mujica, Lucinda Rincón, Valentino Brugnolo. Segundo día. Francis Ver Trinidad Medina, Héctor Ricardo González, Henry Villalobos Leal, Luis Bermúdez Morán, Víctor Hugo Benítez, Virginia Nava Pirela, William Kennedy Molero. Tercer día, Alexis Bonilla,
Argenis Rodríguez, Arturo José Ocando, Eduard Romero Valencia, Elba Montero de Rondón, Guillermo Ángel, José Fuenmayor Palmar, Rafael Omar Batista, Suheidi Fernández, Quinto Día, Ana Julia Lozada de Astuci, Carlos José Cadremi, Norma Barrueta de Morán, Sexto Día, Edinson Mendoza, Víctor Hugo Benítez, Séptimo Día, Abraham Ramírez, Octavo Día, Merle Yolanda Ojeda, Noveno Día, Ángel Chávez, Duledi Carolina Calderón, Henry Neptalí Luzardo, Marco Antonio Carvajal. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Adelsa Romero Cardoso, Adolfo Adrianza, Albertina Romero Cardoso, Alberto Balbuena Echeto, Alonso Adrianza, Amael de Jesús Ferrer, Ana Joaquina Boscán, Andrés Soto Rizón, Ángela María Batista, Ángela Romero de Balbuena, Angélica Carvajal, Antonio Cafoncelli, Antonio Citante, Antonio Pérez, Antonio Romero Cardoso, Antonio Segundo Carvajal, Antonio Ribarri Quintomés, Armando León Vargas, Asdrúbal Romero Cardoso, Augusto de la Cova, Beatriz Galué, Benito Bruschi, Benito Totis, Betsy Margarita Sánchez, Blanca Saavedra de Vilches, Blanca Urdaneta de Fossi, segundo aniversario, Carlos González, noveno mes, Carmen Alcalá de Árraga, Carmen Carvajal, Carmen de Reyes, Carmen Elena Parra, Carmen Marín de Acosta, Cira Carvajal, Cira Elena González, Daniela Acosta Carvajal, Daisy Ríos, Dulvis Paz de León, Edicta Pimentel de Morillo, Elba Rodríguez de Semprún, sexto aniversario, Elena Molero de Padrón, Eledi Bellici, Emma Carrasquero, Erasmo Argote, Eulogia del Carmen Oliveros, Fabiola Suero, Fernando Ávila Guzmán, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Filomena González, Flor de Guerra, Francesco Gonella, Francisco García Romero, Freddy León Gavidia, primer mes, Fredesvinda Sencial, Fuat Samán, Germán Méndez Suárez, Gilberto Antonio Padilla, Gilberto Antonio Padilla Vicuña, Gisela Fernández, Gonzalo Quintero, Gregorio de la Rivera, Guglielmo Agrifoglio, Gustavo Adolfo Gómez, Gustavo Molina Noguera, quinto aniversario, Hernán Socorro, hermana Inés Pedrosa Nieto, segundo mes, Humberto Quintero Castillo, Ida Lozada de Ruiz, octavo aniversario, Ivón Barbosa, Jaime Enrique Barrios, Jesús Manzanero Ribarrí, Jesús Ubilaga Silva, Jorge Antúnez, José Ángel Carvajal, José Antonio Cardoso, José Antonio Carvajal, José Antonio Romero, José Francisco Delgado, José Luis Piña, José Pladano, Josefina de Lizarzábal, Juan Áñez Trocones, Juan Camilo Parra, Juanita Díaz, Julio César Barrios, Julio Cruz Méndez, Leonardo José Aquí Barrios, Leobaldo Carvajal, Leopoldo Blanco, Lina Pérez Encial, segundo mes, Luis Alfredo Atencio, Luis Bracho Graterol, Luis Urribarri, Lula Portillo, Luz Marina Finol, quinto aniversario, Magali Arrieta de Faría, Marcial Hernández Osorio, Marcos Agnese, María Auxiliadora Carvajal, María Auxiliadora de Galué, María Concepción de Romero, María Azuero, María de los Santos Socorro, María del Carmen Maldonado, primer aniversario, María Elisa Morán, María Elisa Socorro, María Eugenia Barrios, María Eugenia de Gómez, María Eugenia Escalera, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María Ángel Carros Butrón, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Marlene Garrido de Acosta, Michelle Cepede, Montgomery Rodríguez, Nelva Fajardo de Zabaleta, Nélida de Garófalo, Nerio Hernández, tercer mes, Niovis García de Pirela, Omar Guerra Castellano, Orlando Quijarro, Petronila Romero de Romero, Piotr Leniski, Rafael Galué, Rafael Batista, Raquelina Carvajal, Ricardo Pino Galván, Roberto Azuero Barberi, Rocío Tudares Luna, Rogelio Ríos Urdaneta, segundo aniversario, Salim Samán, Salvador Garófalo, octavo mes, Santiago Gómez Vesga, Simón Antonio Adrianza, Zoraida González Castillo, Temístocles González, Toña Agnese, Xiomara Sangronis, Yamilet Samán, Joángel González, Yolanda de Páez, Zoila Galué Reverol.
por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística del martes de la octava de Pascua. Nos complace saludar a los televidentes del canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes Instagram, YouTube y Twitter, @PadreClaret, Facebook, Parroquia Padre Claret, Periscope, Iglesia Padre Claret. En la liturgia de hoy, Pedro y Juan comparten con un paralítico lo único que tienen, la fuerza de Jesús en su nombre. Pedro realiza un milagro de curación. En el Evangelio, Jesús sale al encuentro de sus discípulos, quienes no logran reconocerlo a través de la palabra y de la fracción del pan. Les abre el entendimiento para que perciban la fuerza del resucitado. Dispuestos a reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a nuestro párroco, Padre Ovidio Duarte, quien preside. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos, a través de la celebración de estas fiestas, llegar un día a la alegría eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos
en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta, la hermosa, del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 104. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y canto. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse felices el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Y aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciere. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. De pie nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nosotros, de nuestros compañeros, fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas.
¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iban más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Pascua nos regresa la frescura de la vida evangélica vivida por la primera comunidad, donde se fraguó, donde se fue consolidando el anuncio de Jesús, en donde lo sobrenatural era la cosa más común, más natural, en donde los milagros eran el medio para que el mundo creyera en la resurrección y se acercaran, se adhirieran a la iglesia. Hoy en día, la comunidad cristiana se asombra por una curación milagrosa de una persona que tenga visiones o revelaciones de Dios, cuando esto, para una persona que vive en el Espíritu, puede ser la cosa más normal y natural. Esto no quiere decir que todas las visiones y milagros que la gente dice tener o que realiza tengan como fuente a Dios. Sin embargo, no debería de extrañarnos que cosas como estas sucedan, ya que en medio del mundo incrédulo en el que vivimos, Dios continúa incesantemente mostrando su poder, su amor. Jesús había dicho a sus discípulos: ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Es decir, los signos y prodigios que Dios sigue realizando entre nosotros tiene como objetivo manifestarle al mundo que su palabra es actual y verdadera, que Él continúa vivo, actuante en todos aquellos que se ofrecen a ser sus mensajeros, y cada uno de nosotros podemos ser uno de ellos. En este Evangelio de Lucas, en este pasaje, sintetiza lo que ya desde el principio de su Evangelio ha venido diciendo Lucas. Dios se ha acercado a nosotros, nos ha salido al camino, haciéndose uno de nosotros. Los judíos no lo reconocieron, ni tampoco ahora lo reconocieron los mismos discípulos. Dejando el cielo, se puso a caminar con el hombre para instruirlo en el camino de la vida, pero, como dice San Juan, los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Jesús continúa saliéndonos al encuentro de las formas más inusitadas, en un amigo, en los acontecimientos de todos los días, en su palabra, la oración, los sacramentos y para de contar. Jesús ha tomado una opción preferencial por el hombre y su deseo es acompañarnos hasta que lleguemos todos al cielo. Si nuestros ojos están oscurecidos, puede ser porque, como los discípulos de Emaús, no creemos aún que está vivo y que tiene verdaderamente poder para cambiar nuestra vida. Pidamos todos los días al Espíritu Santo, entonces, que abra nuestros ojos, que inflame nuestro corazón para descubrir cómo Jesús nos acompaña en nuestra jornada diaria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Elevemos, queridos hermanos, nuestra oración a Dios y que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos. A cada una de las súplicas vamos a responder: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que la contemplación de tu palabra nos haga arder con amor evangélico, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Para que la paz sea una realidad en nuestro mundo, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Para que los que sufren no duden nunca del amor y cercanía de Dios, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Para que sepamos reconocer al Señor al partir del pan, al escuchar su palabra y al tratar con nuestros hermanos, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Padre, concede a todos los que se llaman cristianos renovarse el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado del bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Al llevar al altar nuestras ofrendas de pan y vino, ofrezcamos a Dios nuestro corazón dispuesto a reconocerle como único Salvador y Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva, de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio con el que has redimido a la humanidad y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero se devora de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, porque nos ofrecemos esta Eucaristía y sus intenciones, por aquellos que han muerto a raíz del coronavirus, muy especialmente por nuestra hermana Ana Joaquina Boscán. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Participemos en el sacramento de vida eterna, acercándonos a recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo,
Pueden hacerlo espiritualmente rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Evangelio de hoy nos trae el episodio de Jesús con los discípulos de Emaús. Como ellos, debemos alimentarnos de la palabra y la Eucaristía para estar siempre unidos al Señor, que camina junto a nosotros constantemente y se nos hace presente de mil maneras. Desde nuestra realidad como creyentes, no podemos caminar por la vida sin esa presencia de Jesús resucitado. Oremos, oremos. Te pedimos, Señor, que la participación en los sacramentos de tu Hijo nos libre de nuestros antiguos pecados y nos transforme en hombres nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, por el mundo entero. Pidamos de una manera muy especial por sus necesidades y autoridades. Pidamos por las vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Maracaibo, por aquellas personas que ofrecen su vida al servicio de la salud y por aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Pidamos muy especialmente por los bienhechores de nuestra parroquia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy también en este momento especialmente triste y doloroso, en primer lugar para confesar ante las cenizas de nuestra hermana Ana Joaquina Boscán nuestra fe en que la vida no termina con la muerte del cuerpo, y también para con nuestro afecto de oración apoyar a sus familiares y amigos que están tristes por su partida. También para pedir a Dios que perdone sus faltas si las cometió durante su vida. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que lloran su partida. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Después de haber orado por nuestra hermana Ana Joaquina Boscán, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas, la última presencia sensible que de ella tenemos. Este, nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da, sin embargo, el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea reunida hoy en este templo, despidiéndose con aires de tristeza, se reúna de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos, pues, mutuamente con esta esperanza. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. El agua que vamos ahora a derramar sobre la ceniza de nuestra hermana Ana Joaquina Boscán nos recuerda que en el bautismo fuimos hechos miembros del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero con su gloriosa resurrección venció la muerte. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Que el alma de nuestra hermana Ana Joaquina Boscán y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Con la inmensa alegría de haber celebrado esta Eucaristía y con el deseo de caminar con el Señor para también participar de su resurrección,
Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Un feliz y santo día para todos. Jesús está presente en su palabra, acompañándonos en nuestro camino. Dejemos que nuestros corazones ardan para poder reconocer su presencia.